La comparsa Tàrraco Deluxe ens visita avui després d'obtenir la 11a posició a la darrera edició del Carnaval 2020 amb la temàtica de la parada americana. Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio carnavalera de la ciutat. Carnaval, molt bones, benvinguts, benvingudes a Cobertura Carnaval aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Un dia més acompanyant-vos i donant cobertura al Carnaval de la ciutat. Ja us ho avançàvem, avui ens visita la comparsa La Tàrraco Deluxe després d'obtenir la 11a i 12a posició, perquè va quedar amb una altra comparsa entre la 11a i la 12a, amb 759 punts a l'edició del 2020 amb la temàtica de la parada americana. Ens visiten concretament i saludem a la Natàlia Montoro i la Maripau Hernández. Benvingudes. Hola. A Cobertura. Hola. Carnaval. Si us sembla, doncs comencem fent balanç d'aquest 2020 amb aquesta posició que obteníeu, que us quedàveu entre dos aigües, eh? Sí, nos quedamos ahí, ahí. Bueno, nuestro reto de cada año siempre queda entre las 15 primeras. Lo hemos conseguido. Y bueno, cada año siempre nos esforzamos en dar lo máximo con nuestro traje y sacar eso al máximo partido. En aquest cas no vau participar, si no m'equivoco, la disfressador. No. No, porque bueno, la disfressador requiere tener unas instalaciones grandes si queremos sacar algo así competente. Y en nuestro caso pues no tenemos, tenemos un local más bien pequeño. Y viendo, claro, los últimos años que hemos ido haciendo, se nos quedaba como pequeño, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer ahí? Y claro, nosotros a la disfressador pues se nos ve chiquitillo, o sea, a comparación con otros que tienen otras instalaciones para ponerlos. Y claro, digo, preferimos no concursar porque no... Pues si et sembla, aprofitem, fem un repàs de la vostra comparsa. Quant de temps porteu en marxa, quanta gent sou i on esteu ubicats? Bueno, pues desde el 2003 que se fundó, se salió desde el 2004, el primer año. O sea, llevamos, pues, bastante. Y bueno, ubicados no tenemos una sede, porque empezamos estando en las piscinas Tàrraco, que ahí hacíamos muchos años, hacíamos a los trajes y tal. Luego nos trasladamos a otro sitio, bueno, a otro sitio que... nos quedamos sin sede y tenemos que ir buscando locales. Y hemos ido de un lado a otro. Bueno, estos últimos años hemos estado en el Boulevard Bus. Ahí teníamos un local donde hacíamos las cosas, por eso que quien conozca ese sitio sabe que las oficinitas que hay ahí son bastante pequeñas. Entonces, por eso decía que para hacer el traje de disfressador ahí era difícil. Incluso hay gente que dicen, uy, ¿lo habéis hecho ahí dentro todo esto? Y digo, sí, sí, ¿cómo? No se sabe, pero al final lo hemos hecho bien. Sí, sí, porque a més teníem que ensejar els passillos d'allà, saps? Que dins el local podíem fer pues, alguna cosa del traje. Sí, y sí, nada, sí. Este año, pues, como ha habido todo esto de la pandemia, como ahora se va a salir, ahora no, era una incertidumbre que digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Alquilamos o no? Y no hemos querido pillarnos los dedos y... hemos decidido no alquilarlo, hacerlo un poco más casero para que me entienda. Y ensayar, pues hemos ido al espacio Kese, que ahí nos ceden algún espacio, o sea, alguna sala, para ensayar ahí dos días y ya está. ¿Cuántos membres sou ara actualment? Uns 23, 26, ¿no? 26. 26. 26. Sí. ¿Y heu optat per fer-ho al Kese o espais oberts? Al Kese tienen el patio. Vale. Entonces, cuando empezamos las primeras semanas, empezamos en el... claro, sin moverse, en las oficinas, ahí parado. Y luego ya, pues dijimos, vamos al patio, porque también con el tema de la pandemia, es verdad que ensayábamos con las ventanas y las puertas abiertas. Y digo, vamos al patio, porque una vez vas viendo ahí lo que tienen, digo, pues el patio no sería genial. Y ahí sí que ya vamos ensayando en plan la rúa de verdad. Nos ponemos cada uno a su sitio, a sus filas, y como se tiene que ensayar bailando, que al fin y al cabo salimos andando, digamos, pues entonces ahí andamos y simulamos la rúa, sí, para más o menos que quede en su posición y que esté todo bien. Com vau viure des de la Tàrraco Deluxe la passada edició que no vau poder sortir al Carnaval i de què us va servir, tant en negatiu com en positiu? Bueno, jo és que aquest any jo vaig sortir, era el meu primer any, llavors és més ells. O sigui, l'any passat anaves a sortir i et vas quedar sense sortir. No, sí, sí, no, sí, vaig sortir, però tu et refereixes al diumenge, no? No, no, l'any passat que no vaig haver rúa. Ah, vale, uaf. Jo supertrista. Sí, sí, però bueno, vam seguir tenint el contacte, vam fer alguns TikToks allà on vaig posar el traje, vam fer allí una música carnavalera
Molt bé, mira, aprofito, aprofito, sí. Agrair a totes les comparses que l'any passat vam fer el tren del Carnaval i tothom es va implicar, molt bé, molt bé. Com un science, Us ha perjudicat també en tema de membres o...? No, de hecho al revés, porque hay mucha gente que... Que té moltes ganes, eh? Sí, y se nota que... Ay, ya me lo iban diciendo, si vais a salir en 2022, decírmelo porque yo quiero. Y era, bueno, esperaos a ver qué tal, y si, o sea, no, igual o incluso más. Pero la verdad es que habían ganas, ¿eh? La gente tenía muchas ganas y ya te digo, el año pasado de pandemia hicimos como un vídeo con nuestro traje de americano haciendo un poquito, pues eso, la esencia del carnaval, que el día de carnaval bailemos allí, que nos vean todo el mundo en sus casas, pero mira, al menos salir y dar un poco de... I de fet, l'altre dia que des del pati hi havia alguna persona que ens veia i es quedaven allí com dient, tenim ganes de veure ja la rua, saps? De carnaval, i tant. Ni que sigui una mica, la gent ja et mira. Sí. I dos noies es van quedar i fins i tot li van dir, quan vam sortir, ai, dona'ns informació. Molt bé. I també tenim això. Doncs ara seguirem analitzant en més detall doncs, aquesta temàtica americana, però abans doncs, recordem als nostres oients, als nostres seguidors, a l'audiència, doncs, que podeu participar, ja sabeu, amb nosaltres a Cobertura Carnaval, tant a les xarxes socials, Carnaval RCTGN, interactuant, fent likes i comentant els diversos continguts i compartint-los, però també aquí al nostre concurs de capses de colors, enviant un WhatsApp al 622 39 67 00. Nosaltres cada dia doncs, traiem un paperet per veure qui concursa amb nosaltres. I avui li ha tocat... Digueu, tu mateixa. Rosa Ortiz. Rosa Ortiz. Rosa Ortiz. Doncs truquem a Rosa Ortiz per concursar en el nostre concurs de capses. Ja sabeu que teniu doncs, la tassa del programa, que és xula, eh? La tassa del programa. Tenim també doncs, aquest dossier carnavaler que va editar el passat Carnaval l'Ajuntament de Tarragona amb un seguit de fitxes didàctiques molt interessants i també l'opció d'entrar en el sorteig d'entrades per a la gala Tarragona Drag 2022. Tenim una capsa blava, una verda i una vermella. Rosa Ortiz? Sí, sóc jo. Hola, bona tarda, sóc Adrià Requesens, et truco de Cobertura Carnaval perquè havies enviat un WhatsApp per concursar? Sí. Per què? Perquè la meva filla surt al carnaval i es van enviar el link i llavors he aprofitat i ho hem fet. Molt bé. A quina comparsa? A Colors Fantasy. A Colors Fantasy, molt bé. Perfecte, sí, doncs mira. Sí, que les manos en la massa. Ah, esteu treballant ara mateix? Sí. Clar, ja perquè ja queda poc, eh? Estem treballant. Sí, ja queda poc. Colors Fantasy, que recordem, ja ho hem dit diverses vegades, sí, sí. Doncs va guanyar la darrera edició del Carnaval, per tant, sí. Sou el regnat ajornat, encara heu d'esperar l'any que ve, aquest, doncs ja sabem que acompanyareu a la colla a la bota, però això també us ho esteu preparant conjuntament, i segurament amb moltes ganes. Sí, tantes ganes. Sí, capsa sí, blava, verda o vermella, va, triem un color. Què m'hi has dit? Blava, vermella o verda? Blava. Vosaltres quina haguéssiu dit? La verda. La verda? Tu vols repensar? La blava. La blava, va. La blava. Doncs vinga, mira, una prova. D'acord? Una prova. A veure si és fàcil, si és difícil, a veure què t'haurà tocat. Diu així. A veure. Doncs diu, escoltarem una música i ens hauràs de dir a quina sèrie o pel·lícula pertany. D'acord? Va, doncs escoltem. Vale. El juego del calamar. Vosaltres què diríeu? Sí. És el juego del calamar, a veure, escoltem. Molt bé, Rosa, el juego del calamar. L'has encertat. Mira, t'emportes la tassa que pots vindre a recollir aquí a la ràdio quan vulguis, també el dossier del carnaval amb les fitxes didàctiques i també entres en el sorteig d'entrades per al Tarragona Drag 2022. Què et sembla? Vale, molt bé, moltes gràcies. Has vist quantes coses per només una trucada? A què ha sigut fàcil? Sí, molt fàcil. Doncs gràcies. Ja sabeu, us convidem a que vosaltres també participeu. 622 39 67 00. Doncs, Rosa, nosaltres encantats que hagis participat, de que formis part també d'una comparsa i que esteu ja doncs, ultimant els detalls i esperem que gaudiu molt del carnaval. Sí, tant, amb ganes ja. Que vagi molt bé, moltes gràcies. Vale, gràcies. Perfecte, doncs ja veieu. La tassa del programa, vosaltres que la voleu? Voleu... Ella ja la té. Ella ja la té. Jo en tinc dos. Vinga, va, el repte de les comparses. M'heu de dir un número de l'1 al 10 per veure quin repte tenim preparat. El 5. El 5, va. Vinga, doncs mira, haureu de trucar algú. No.
Necessito un mòbil. Haureu de trucar a algú perquè endevini almenys dos de tres frases amb estil tabú, ¿vale? Tenim aquí les fitxes, en aquest cas, ¿vale? I ja sabeu com funciona, ¿vale? Ho anirem veient també a pantalla. Tenim aquestes sis frases, almenys tres, heu d'escollir tres paraules, que són les de dalt, ¿vale? I la persona a la que truqueu l'han d'endevinar, donant pistes, però les paraules prohibides no les podeu dir. Vale. Les paraules prohibides no les podeu dir. Del tabú, exacte. Ah, sí. ¿Vale? Doncs va, aquí podem trucar. Un mòbil amb mans lliures. Us deixo escollir a qui vulgueu. Sí, o podem fer-ho a l'atzar. Què és que truco jo? L'Aina. A l'Aina? Sí. Va. Truquem. Aquí és algun membre de la sí, comparsa? Sí? Sí. Va. Doncs mira, anem avançant a la gent. Tenim la paraula risa, la paraula esposas, cenizas, passaporte, antifaz o radiador. Heu d'escollir almenys tres. Si no, doncs teniu unes altres tres de marge. I doncs hi ha una sèrie de paraules que podeu donar com a pistes, però que en aquest cas que no podeu donar com a pistes perquè són les paraules tabú. Mm-hmm. Vinga, ja sabeu quines paraules utilitzareu. Qui ho farà de les dues? Una i... Sí, una cada... Vale, una, per exemple. Doncs vinga. La truco, eh? Truca. En mans lliures. Ara esperem que ens l'agafi. Sí, segur. Apropa-la aquí. Doncs no. No? Haureu d'escollir una altra persona. Va, escollim una altra persona. Algú altre de la comparsa o algú altre de... Llamamos a la Stephanie. Vale. Vinga, segon intent. Provem a veure si ens l'agafen. Ja heu decidit quines paraules agafareu de totes aquestes sis? Sí, jo... Antifaz, per exemple, és molt carnavaler, eh? Antifaz, vale. Tenim esposes, risa, cenizas, risa, passaporte... Antifaz i... Risa, antifaz i... Passaporte. I passaporte. Vinga, va. Estem trucant a algú, a veure si ens agafa. I els de casa ja sabeu que participar amb nosaltres és molt fàcil. 622 39 67 00. Hola. Stephanie. Sí? Soc la Maripau. Hola. Vols fer un joc amb mi? Què? Dile, que està no t'escucho, Maripau. Pots explicar-li? Puc explicar-li? No Stephanie. Sí. Que estoy en la ràdio. Ah, molt bé. Conmigo. Muy bien. Con oh, Natalia. Hola, Natalia. Hola. Oye, te llamamos por si quieres jugar con nosotros al tabú. Vale. Vinga. Vale. Tens que endevinar tres paraules, vale? Però ja saps que elles et donaran pistes, però no podran pronunciar ninguna de les paraules prohibides. Va, comencem amb la primera. Vale. És un sonido que hace un payaso? Es un sonido que hace un payaso. Sí. ¿Risa? Sí. Ah. Molt bé. Ja en tenim una, va. Següent. Vale. Pues cuando te vas a ir de casa. Ah, espera, que no veo. Cuando te vas a ir de casa, necesitas coger como una hoja con muchas páginas y necesitas que te lo sellen. ¿Qué es? Vale. ¿Un permiso? Sí. Pero es un libro un poco más grande. Bueno, es como un librito y necesitan que te lo sellen si vas a otro lugar a pasar unos días. ¿Un libro de familia? ¿Una autorización? Va por ahí. Más cuando cambias de... Bueno, de país, podría ser, o de... ¿Un empadronamiento? No, no. Cuando vas a otro sitio... Sí. De vacaciones. Necesitas el librito. El pasaporte. ¡Ah! Molt bé. Va, ja en tenim dos, falta una. Per aquí. Vale. A ver. Es una cosa que mucha gente se va a poner el día 26 de febrero.
¿Qué? ¿Esperas? Sí, pero se lo tiene que poner cerca de sí, cerca del pelo. En el rostro. ¿Peluca? No, es otra cosa que tiene dos agujeros. Una cosa que tiene dos agujeros. Por donde se puede ver. ¿Antifaz? Sí. Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs mira, has encertat tres paraules, que era el repte era encertar tres, per tant, gràcies a tu, la comparsa doncs, s'emporta la tassa del carnaval i també el dossier carnavaler. Què et sembla? Hola. Yeah. Ara els hi hauràs de dir, pos la tassa per a mi. Muy bien, Quedarà en casa. Bien. Que vagi molt bé, moltes gràcies. I a vosaltres també, moltes felicitats, perquè doncs, ha anat molt bé el repte. I nosaltres, doncs, continuem, no? Sí, però ja que nos has hecho un reto a nosotras, pues nosotras te vamos a proponer hacer un reto. A mi? Sí. A mi? Venga. I què guanyo jo? Pues, puntuación. Vamos a puntuarte a ver cómo la haces del 1 al 10. Y si apruebas, pues ya está reto superado. Va, venga, ¿vale? ¿Qué de fe? Vale, a ver, tienes ahí... Sí. Vale. El bastón. Sí. ¿Vale? Que es el bastón que teníamos el año pasado. Sí, de la temática que ahora analizaremos. Muy bien. ¿Vale? El cual simulaba pues el movimiento de las mayores. Sí. ¿Sabes? Que el de las mayores sí. Las hacen uy. Las hacen con los... Os trauré un ull. Con los dedos. Pero sí. Claro, a ese nivel no llegamos. A ver, somos a ver. Un poco amateur. ¿Y qué tengo que hacer yo el movimiento aquest? Sí. Es una mica girar la muñeca. Pero es cerrando sí. El puño y hacia adentro, espera. Así. ¿Sí? Es que si te levantas será más fácil. A ver. Así. Bueno, lo pongo en pose de... Pero así no puede ser tan fácil. No, fue más yo lo cojo así. Como los palillos chinos. Así. Claro, es como una manada afectada óptica. Mira. Sí, sí. Muy rápido. Y ahora viene lo difícil. Sí. Que es, haces así, pero ahora le das la vuelta al lado contrario. Al revés. Uy, ara m'he enredat. A veure, tornem-hi. Vale. Així? Ah, sí. Al contrari, les agujas del reloj. Pam, pam, pam. Haces com... Ai! Vale. Grava així. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Així, mira, l'he supereu. Vale. I ara, al revés. 1, 2, 3, 4... A mi me sale mejor al revés, eh? Fíjate. Sí. Bueno. No està mal, eh? Del pego. Bueno. A la pantalla del pego. Bueno, para... No va, quina puntuació em doneu? Venga, va, jurado. ¿Eh? A ver, tenemos que hacerlo bien, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Estaran rient de mi aquí fora, eh? I ara, al revés. Bien. Molt bé. Molt bé, ja ho ha après, ja està. Ja ho ha fet el tronquillo. 10 de 10, ja. Molt bé. Venga. Va, quina puntuació em doneu? Traspat? Sí, con una nota de va progressant. Va, seguiré practicant. Sí. Un element precisament d'aquesta temàtica de la parada americana, que veiem alguns elements aquí representats, que també estem veient el vídeo a les pantalles. Fem una repassada, per què vau escollir aquesta temàtica, com la vau treballar i tot plegat, com va anar? Bueno, és una temàtica que ja estava molt pensada. Digamos que la tenemos en la recámara de... años que vengamos más flojos, que en este caso el año anterior pues fue un año que no quedamos entre las 15 y fue un tema que como ya estaba muy requete pensado, se podía estrujar muchas cosas para, por ejemplo, incluir esto, son muchos detallitos que bueno, luego en la rúa nos estresamos un poco porque teníamos que cambiar primero una cosa, después otra y así. Pero bien, o sea, nos gustó lo que es el tema de americanos, más que nada también por los colores. Uh-huh. Los colores también. Es lo que anava a dir, ¿no? Els platejats, blaus i els sí, plata. Sí, y si os fijáis, la tela era irisada, que hacía este color, ¿ves? El brillo. Los pantalones del chico eran más así como tipo Elvis. Uh-huh. Queríamos introducir lo más americano posible. Luego teníamos a la reina, que la tenemos en pantalla, que era como la estatua de la libertad. Uh-huh. Eso quería representar. Con todo, digamos que nuestras faldas eran como la parte de la bandera de las rayas, y arriba el jersey eran con las estrellas, la otra parte. O sea, eran como muy, muy combinado. Entonces, llevamos bailando el bastón, que es el típico de la parada americana que llevan las mayores. Luego llevan los pompones de, bueno, las cheerleaders que están allí. Y luego las banderas, que también hacen un baile de banderas allí.
Y queríamos hacerlo a ver qué tal nos salía. No con el nivel, ya te digo, nuestro amateur. Lo suyo, uh-huh. La parada americana de allí es muy, muy chula. Pero la verdad es que a mí el baile de banderas me encantó. Porque viéndolo en los vídeos quedaba muy chulo, uh-huh. ¿Sabes? ¿Quins inputs vau recollir precisament de la gent sobre aquesta temàtica? Bueno, jo crec que va agradar bastant, sobretot perquè és un tema que tothom coneix, saps? De vegades, si és algun tema que gent gran, no sé, d'alguna pel·lícula allò molt friki o així... Com ens ha explicat alguna comparsa que no acabaven d'entendre, sí, no? Sí, que a vegades no acaben d'entendre i això és el que coneix tothom. Com hem dit, els colors són molt bonics. A mi, de fet, sempre de petita dic, m'agrada l'americana i la de Londres. I ja quan me van dir que era d'americana, vaig dir, ostres, doncs mira, el meu primer any a sobre dels colors que a mi m'agraden. Sí. I sí, sí. Y vamos repartiendo banderitas pequeñas, uh-huh, de americanos. Claro, porque tú tomas pugues animar. Sí, exacto, era en plan cuando pasan cagan la banderita, sí, y era muy chulo porque te animas, ¿no? Así te sientes, sí, sí, más integrado con el público también. Uh-huh. Anem, si us sembla, amb l'edició d'enguany. L'any passat doncs no vam tindre carnaval, enguany s'ha decidit que sí que recuperem la rua al carrer, el carnaval al carrer, però sense concursar. Què heu preparat per enguany, doncs? Bueno, para este año tenemos la temática del mundo de Campanilla, que es muy de fantasía. O sea, lo que me gusta a mí es romper moldes de un año al otro. Uh-huh. Y si puede ser también colores. O colores, por ejemplo, que no hayamos llegado, porque el verde llevábamos desde 2013 sin tocar el verde, y digo, volvemos al verde, ¿no? Ya toca. Sí, que ya toca. Y la verdad es que propusimos temas sobre la mesa, nos reunimos todos a ver qué tal. Y al final me quedé con el primero. Fíjate, sí, tanto. Sí, sí, era el primer. Sí, sí, sí. ¿Y era la temática pensant en aquest carnaval o en concursar? No, era pensando en este carnaval, sea sí, concurso o no, sea uh-huh, concurso. Entonces, lo mismo, vimos que se podía sacar partido y muy mono, muy cookie, ¿no? Muy de fantasía. Y ya que venimos de un año muy triste, pues dar un poco de alegría, ¿no?, a la gente... I jo crec que és bonito, que va a gustar, vamos. Sí, perquè de fet, clar, nosaltres ho vam pensar per aquest any perquè per nosaltres no és. Com que aquest any no concursem, ho fem més fluix. No, no, nosaltres tenim ganes de sortir, de que sigui bonic, de totes maneres. Vull dir que ens ho hem preparat molt bé de totes formes. I per l'any següent ja teniu alguna cosa en ment o...? No, vamos, poc a poc, por any. Per acabar, quin objectiu us marqueu doncs per a aquest carnaval? Home, jo disfrutar al màxim, perquè després de l'època que hem estat vivint, sobretot gaudir-lo molt. Sí, perquè jo... estem molt animats i amb moltes ganes. Creo que sí. Tanto nosotros como el público también quiere verlo. O sea, ya no solo nosotros, porque nosotros, bueno, más o menos cada año vamos siguiendo la misma línea, sea concurso o no, vamos a salir a darlo todo. Sí. Es que disfrute también la gente, que yo creo que... que hace falta también. Que es palpa, ¿no? La gana, sí, sí, de la, sí, la agenda. Porque están todos, ¡ay, qué día salís! El 26, el 26, pero solo el 26. Sí, de momento sí, el sábado. Hay algunas cançons que seran sorpresa, però la gent podrà participar. Sí, perquè ja l'ha bailat. Doncs Natàlia Montoro i Maripau Hernández de la comparsa La Tàrraco Deluxe, gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos fet balanç doncs, del passat carnaval, l'edició del 2020, que ara ja ens quedava una mica més llunyana, també de l'aquesta i tot el que teniu preparat per enguany, i esperem que tingueu i gaudiu del carnaval, que vagi molt bé. Gràcies. I a vosaltres, els de cases, també, gràcies per haver-nos acompanyat un dia més aquí a Cobertura Carnaval. Ja sabeu que podeu interactuar amb nosaltres a xarxes socials, amb Carnaval RCTGN, i trobareu tots els continguts, com sempre, a 3B www.rctgn.cat/carnaval i també participar, com no, amb el nostre concurs de capses al 622 39 67 00. Que vagi molt bé. Fins la propera.